iban a un lado. Pasó el tiempo y fui creciendo hasta que quedé como ahorita, así de guapo. Y entonces fui otra vez, entré al teatro sin que nadie me viera, subí las escaleras y me empecé a asomar, imaginarme que yo era un actor, pero en eso resbalé y caí. Y creo que me morí, porque desde entonces me puedo atravesar las paredes y me desaparezco. Y como siempre me ha gustado el teatro, pues decidí quedarme ahí. ¿Cómo ven? ¡Wow, Tato! ¿Y cuántos años tienes? Bueno, pues tenía como 25 cuando me morí y como 80 de muerto. ¿Y no nos podrías contar alguna historia? Pues si quieren, ahorita les cuento una, ¿cómo no? Acomódense. Corté. Pues mire, cuentan que en la región sur de Jalisco existen unas personas que le dicen los monitos, porque son unos duendes muy chiquitos. Yo sí los conozco, son bien sangrones. Entonces toda la gente quiere siempre encontrar uno, porque si lo logras atrapar, te cumple todos los deseos. Pues había un señor que se llamaba Teófilo Smith, que siempre andaba buscando uno de esos duendes. Pero un día no se encontró uno, se encontró cuatro. Los cuatro estaban jugando, se aventaban piedritas y se reían porque y hablaban en otro idioma. Se acercó Teófilo con un costal y los amarró. Y se movía el costal y despegó y se los llevó. Cuando estuvo en su casa, desató el costal, salieron los cuatro y les dijo: como los acabo de atrapar, ustedes me tienen que cumplir todos los deseos que yo quiera. Y ellos dijeron que sí. Y él se sintió muy contento, pero después... ¿Quién les platico por qué? Primero sí, pidió una casota y luego pidió un burro grandotote que nunca se cansara, un caballo y cosas así, mucho dinero. Pero él luego se arrepintió porque siempre los enanitos estaban al lado de los monillos ahí todo el día. No podía dormir porque le brincaban en la panza, en la cabeza. Iba al baño, apenas iba a sentar y salió uno de la taza y a correr. Es que los enanitos son pero fastidiosos, como sabe quién. Entonces, él ya estaba harto y harto y harto y no podía... Y lo malo es que nadie los veía más que él. Pensaban que estaba loco cuando iba caminando y les decía: ¡ya, quítense! ¡No me toquen! ¡Váyanse para allá! Y la gente: ¡este está loco, el Teófilo! Estaba harto, no podía dormir porque se la pasaban cantando toda la noche. Después de 3 meses de que no dormía, aburrido, con ganas de aventarlos hasta donde la mano le alcanzara, alguien le platicó: oye, te veo muy mal, ¿qué tienes? Y él le dijo: es que los monitos, los atrapé, ya no aguanto, no, son bien fastidiosos. Pero les dijo: yo sé cómo le hagas para que ya nunca te vuelvan a molestar. ¿Cómo? Los duendes, como cumplen deseos, son muy orgullosos, porque siempre dicen que todo lo cumplen. Entonces, si les hieres su orgullo, si les pides algo que no puedan, se van a ir. Entonces Teófilo estuvo pensando toda la tarde qué pedirles, pues todo podían. ¿Qué haré? Hasta que dijo: ya sé. Cerca de su casa había un pozo. Entonces él estaba como a 100 metros de su casa. Él les dijo: vengan, monitos, quiero que me traigan agua del pozo. Y ellos: sí. Y se iban a llevar las cubetas. No. Con este pañuelo. Y a cada uno le dio un pañuelo. Me lo traen lleno de agua y lo llenan aquí en la cubeta. Y los enanitos ahí van, los monitos. Y agarraban el agua y todavía no lo sacaban cuando ya se había escurrido. Y ahí van y nada, llegaba seca la garrita. Y ahí van otra vez y con el pañuelo. Y no pudieron en 3 días llevarles el agua. Y les dio tanta vergüenza que uno a uno se desapareció. Y desde entonces Teófilo pudo dormir en paz y nunca más pensó en andar pidiéndoles deseos a los monitos fastidiosos como ustedes cuatro. ¿Y pudo hacer del baño? Pudo hacer del baño. ¿Cómo ven? ¿Les gustó? Sí. Bueno, entonces, pues yo ya me voy porque ustedes están como los enanitos. Fastidiosos. Mira quién habla. Ahí sí tú. A ver, niños, guarden su comida, ya se terminó el recreo. Vamos a hablar del jardín Rafael Páez. El jardín Rafael Páez data de la segunda mitad del siglo XIX.
es el lugar de reunión de los conjuntos musicales denominados Tamborazos Jerezano. Su trazo está conformado por sinuosos paseos. La idea fue retomada de los Campos Elíseos de Francia. Cuenta con cuatro hermosas fuentes y un singular kiosco de estilo morisco. Este florido jardín tiene fama en la región por su jugo de frescas y aromáticas rosas. Antiguamente, las mujeres jóvenes recibían un ramo de gardenias como propuesta de noviazgo al dar los domingos la vuelta a la salida de misa. Bien, el tiempo se nos termina. Cuando hablamos de estas cosas interesantes, de lo que hay en Jerez, pasa muy rápido el tiempo y ya no alcanzamos a revisar las leyendas. Quedan para la próxima clase. Si alguno de ustedes no la trajo, pues la puede traer para la próxima clase, ¿de acuerdo? Bueno, pueden salir, recojan sus cosas y podemos salir.
¿Y cómo te fue con tu familia? No, bien, súper, no, padrísimo. ¿Y ustedes cómo les fue con Tato? Ups. Hablando de eso, ¿cómo les iría a los niños con Tato? Pues no sé, pero siento que la maestra Carmen sospecha de él y si se entera de él, creo que estamos en graves problemas. Hola, niñas. Hola. Oigan, ¿cómo les fue con Tato? Pues no lo van a creer. Tato nos contó la historia de cómo murió. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Pues Tato nos contó que cuando era chico le gustaba ir al teatro. Y luego fue creciendo y en una remodelación del teatro se cayó y se murió. ¡No! Ay, eso no, fue no, tan no, triste. No. Ay, o sea, ¿y cómo podremos ayudarlo? Tengo una idea. En mis libros de magia tengo cómo liberar a un fantasma. ¡Ay, Andy! ¿Todavía sigues con eso? ¿Y cómo sabemos que Tato quiere ser liberado? Es un fantasma. Los fantasmas quieren ir al cielo. Es cierto, los fantasmas van al cielo y quieren ir al cielo. Pero ¿qué tal si Tato es feliz con nosotros y no se quiere ir? Se quiere quedar aquí. Está bien, yo voy a ir a la presidencia y a la biblioteca a investigar sobre eso. Está bien, yo voy a buscar en mis libros de conjuro para saber exactamente cómo liberarlo. Entonces nos vemos en el teatro a las 6 de la tarde. Amiguis, los tontitos están tramando algo. ¿Tendrá que ver con Tato? ¿Tendrá que ver con la leyenda de la maestra? Eres muy inteligente, amigui. ¿Qué estás tramando, amigui? ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? ¿Las hermosas flores del jardín? No, amigui, estamos viendo a los tontitos que están planeando algo. Ay, amiguis, estamos viendo la querida prima de nuestro compañero Uriel. ¡Amigui! ¡Cuánto tiempo sin vernos! ¡Hola! Ah, esa amiga es muy inteligente. ¡Ah! Ahora entiendo. ¡Ay, amigui! Me enteré de que tu querido primito... ¿Uriel? ¡Ay, sí, él! Pues él y sus amigos hoy van a salir en la tarde. ¿Ah, sí? ¿De casualidad no sabes a dónde van a ir? No, ni siquiera me he invitado. Ay, no lo entiendo. Es tu primo y no te invita a las reuniones con sus amigos. Es verdad. ¿Qué clase de primo hace eso? Pero no te preocupes. Sí, esas cosas pasan. No pasan. Pero te aseguramos que te vamos a ayudar a resolver tu problema. ¿Cómo? Pero, ¿cómo? No te preocupes. Ya verás. Te vamos a ayudar. Te vamos a ayudar. Lo que investigué. ¿Qué? El Teatro Hinojosa se construyó entre los años 1872 y 1878. En él hay un registro de nacimiento en 1880 de un niño llamado Andrés Briceño. Después investigué de algún accidente en el teatro en 1880 y 1900. ¿Y qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Encontraste algo? Sí, un joven se cayó y se pegó tan fuerte que murió instantáneamente. ¿Sabes el nombre? Sí, tenía nombre. Andrés Briceño. ¡Wow! ¿Cómo puede ser posible? ¿Se dan cuenta en lo que estamos metidos? Pues aquí están mis apuntes y viendo cómo liberar a un fantasma. ¿Crees que funcione? Sí, primero hay que preguntarle si quiere ser liberado. ¿Y dónde está Suri? Dijo que no podía venir. ¿Y Mario? Ahí viene, vámonos adentro.
historia de un rico mercader de allá del oriente que le encantaba coleccionar aves exóticas. Tenía tucanes, flamingos, tenía avestruces, tenía torcazas, tenía de todo, cenzontles, quetzales, de todo. Solo le faltaba un ave que estaba allá en el lejano oriente, allá por donde viven los chinos, así como parecidos a ti. Entonces, un día emprendió el viaje, como uno de sus camellos más veloces, y ahí va. Le querían salir así como que hemorroides, pero usaban Nixon. Después de muchos meses de viaje, llegó allá, a China. Entró uno de los bosques chinos a buscar ese gran pájaro. Un pájaro que se llamaba Limón Chupao. Entonces, después de 3 días de andar en el bosque, con sus cajas, con sus redes, lo miró. Estaba hermoso y cantaba bien chido. Así cantaba. Cuando andaba malo de la garganta, porque cuando andaba bien, no, hombre. Ni Vicente Fernández. Entonces, esperó una noche a que estuviera dormido el ave. Se acercó despacito, despacito. Cuando estaba ahí, lo atrapó. Lo metió a un costal, lo metió dentro de una jaula y se regresó en su camello. En este tiempo todavía no había estafeta, entonces tuvo que ir en el camello también el ave. Cuando regresó a su pueblo, lo puso en una jaula enorme, enorme, y puso un letrero: vengan a oír cantar al ave Limón Chupao. Y llegó la gente de a montón, pero el ave no cantaba, estaba así. Tris, tris. El señor se le quedaba viendo, pues le faltará el piste y le daba de comer, agüita, ¿no? Le ponía la tele, tampoco. Pues, ¿qué será? Y el ave no cantaba y no cantaba, hasta que un día le dijo: bueno, ¿tú qué tienes, Limón Chupao? ¿Por qué no cantas? Y el ave le dijo: solo hay una forma de que yo sea feliz, y cuando soy feliz puedo cantar. ¿Y con cuál es esa? Pues es que yo no la sé. Entonces, ve otra vez hasta donde yo soy y pregúntale a mis pájaros, que son parientes míos, ¿cómo es que yo seré feliz? Y ellos te van a dar la respuesta. Pues ahí va, se sube otra vez a su camello, le mete primera y ahí va. Le mete segunda, tercera y ahí va. Cuando por fin llegó, estuvo buscando en el bosque hasta que se encontró una gran cantidad de pájaros igualitos al Limón Chupao. Y todos se iban ahí cuando dijo: no, espérense, no los voy a atrapar. Solo vengo a preguntarles cómo es que el Limón Chupao puede ser feliz. Yo lo tengo allá capturado, cautivo, y no canta. ¿Cómo puede ser feliz? Pero los pájaros no le contestaron, sino que lo voltearon a ver y todos cayeron muertos. Toditos. Pum, 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 pum. El reguero de pájaros igual a Limón Chupao. ¡Ah, qué hijos! Pues como nadie le pudo contestar, se regresó. Le echó un poquito de aceite a los amortiguadores y ya no se oía. Ahí va. Cuando por fin llegó, Limón Chupao le preguntó: ¿cuál es la forma en que yo seré feliz? Y dijo: pues no sé, todos tus parientes cayeron muertos. Y Limón Chupao se quedó triste. Y al otro día, cuando se levantó el mercader a ver a su pájaro, también lo encontró muerto, con las patas para arriba. El mercader se puso triste, abrió la jaula, agarró el Limón Chupao y apenas lo iba a observar cuando el pájaro se levanta y se fue volando. Y de arriba le dijo: muchas gracias por ir a avisarles a mis parientes, ya me dijeron cómo podría engañarte para escapar de ti. Ahora sí soy feliz y sí voy a cantar. Y se fue y nunca más lo volvió a ver. Y ese es el cuento, ¿les gustó? ¡Sí! Pues deben 15 pesos cada uno. ¡Ah! Oye, Tato, ¿te acuerdas de la historia que nos pasaste, de lo que nos contaste de que tú habías muerto? Sí, ¿no se acuerdan que les dije que me había caído y me despanzurré? ¿Por qué tanta insistencia o qué? Estuve investigando en la presidencia, en la biblioteca y en muchos lados, y tu nombre era Andrés Briseño, ¿no? ¿Andrés? Oye, ¿de veras? Yo me llamaba Andrés y tenía hermanos y mamá y una novia. No me acordaba de eso. ¿Qué más dice en tu hoja? Andrés Briseño nació un 5 de agosto de 1920.
Tengo 88 años. ¿No, ya no dice que gané un concurso de belleza ni nada? El nombre de mis papás. Yo era un niño como ustedes. En mis apuntes de magia blanca, encontré cómo liberar un fantasma. Pero no sabíamos si quería ser liberado. Pues nunca lo había pensado, pero... me gustaría ver a mi mamá otra vez. Y a mis hermanos. Y a mi novia. Pues aquí dice que los fantasmas no se pueden liberar hasta que cumplan con sus cuentas pendientes. ¿Pero qué cuentas pendientes? Bueno, pues así como cuentas pendientes, pues yo creo nomás de la tienda. No, pero ya me acordé. ¿Se acuerdan que les dije que siempre quise ser artista y contar cuentos y todo eso? Sí. Pues ya lo estoy haciendo con ustedes, pero no me voy. Ya sé. Yo soy el guardián del teatro. Y no me puedo ir hasta que no haya alguien que lo cuide por mí. Nosotros te podemos ayudar. ¡Sí! Nosotros te ayudamos. De veras me ayudan? ¿Y qué tengo que hacer? No duele, ¿verdad? No, solo tenemos que hacer un ritual. Nos paramos y nos agarramos de las manos. Simona la cacariza. ¡Vamos, pues!